La Peña. Una nueva edición de La Peña, y agradeciéndole a todos ustedes que nos permitan compartir esta media hora de programación. Continuamos mostrándole cómo son las distintas actividades que se desarrollan en el Arsenal Naval de Puerto Belgrano, y queríamos ya dar finalización a nuestra visita y agradeciendo a las autoridades de la Armada Argentina que nos hayan permitido conocer todo lo que hay dentro de esa base. Bueno, nos encontramos en el otro dique y se notan las dimensiones muy distintas, pero coméntenos este cuánto tiene. Claro, cómo no. Ahora estamos a la vera del dique número uno, cuando el ingeniero Luis Luigi diagramó esto, la idea inicial fue justamente hacer dos diques. Se empezó por el dique número uno, que nosotros estuvimos en la platea del dique número dos, contándoles sobre nuestros trabajos, y acá podemos apreciar a qué altura de la borda del dique llega en la corbeta, que es del mismo tipo, la misma clase que la otra. Verán que la profundidad es menor, son 11 metros contra 15, y la manga, o sea el ancho del dique, también es menor, son 22 metros contra 35. En cuanto a las dimensiones de longitud, es decir, la eslora, como bien le decía en el otro, son 235 contra 222, esa no es tanta diferencia, pero sí en la capacidad de porte de las unidades que pueden ingresar, porque por supuesto esa relación de manga y profundidad de calado que pueda tener el buque hace que en el dique número 2 sean mucho más importantes. Usted mencionó a un iluminado, el ingeniero Luigi. Sí. ¿En qué año se terminó de hacer este dique? Bueno, estos diques, la base naval. Muy bien, por supuesto. Voy a empezar un poquito al revés. El pilote fundacional de este, el que estamos viendo, el dique número uno, se puso en el año 1898 y se terminó en 1905, cuando entró a hacer su carenado el acorazado San Martín. Y el dique número 2 se terminó en 1908. Así que desde aquellas épocas, un hombre que tenía un poquito de conocimiento de... Caramba, caramba si lo tenía, la verdad que un digno exponente de la ingeniería, y para todos nosotros, bueno, alguien que casi un prócer aquí en el Arsenal, porque llevó a cabo esta obra maravillosa que hoy podemos aprovechar en el país. ¿Algo más que quiere agregar de todo esto que estamos viendo? Sí, simplemente comentarles que esto no es algo privativo de la Armada. Si bien la Armada es su principal usuario, también aquí trabajan empresas de terceros, empresas particulares de la ciudad de Punta Alta, de Bahía Blanca, colaboran con nosotros, ya sea con nuestros diques o con nuestras unidades, con nuestros buques o con buques de comerciales privados. Así que es realmente una obra y un lugar de trabajo importante, no solo para la Armada, sino a nivel portuario y de vías navegables para el país. Capitán, muchísimas gracias. No. Amplias explicaciones. Muchas gracias a ustedes. Nosotros estamos ahora en el edificio B, que es más cercano a lo que es la zona de diques. Estos talleres originalmente, que había, como le comentaba, 400 personas antes trabajando acá, ahora hay 40,
se hacen distintos tipos de tareas. Una de ellas, las más importantes, es todo lo que es refrigeración de a bordo, es decir, todo lo que es comestible va a cámaras frigoríficas y todo lo que es el equipamiento de las cámaras frigoríficas, sean compresores, motores eléctricos, todo lo que es la tubería, cañería, equipamiento afín, se repara. También, asimismo, recordemos que las unidades son todas de acero, para lo cual también hay que refrigerar todo lo que es la parte de bienestar y hay que hacer refrigeración de todo lo que es el equipamiento electrónico, todo lo que es sala de máquinas con turbinas y eso. Entonces, cuando se navega cerca de los polos hay que apagarlo, pero en el resto... Sí, en el resto, principalmente cuando vamos a la zona de Brasil. Claro, esa chapa calentita debe ser muy interesante. Sí. Y bueno, para eso hacemos reparaciones de este tipo de compresores que se trabajan con denominado planta de agua enfriada, que después a través de unos intercambiadores se llega a refrigerar lo que es la unidad. Y también este otro equipamiento que tenemos acá, que son los aires acondicionados, estos aires acondicionados que son de contenedores, que ya son específicamente para una sala de radio, de comunicaciones o a un equipamiento específico, de los cuales hay más de 10 a bordo normalmente. Y todo eso se repara acá en la sección. Acá el jefe de la sección, el señor Rosselo, agente civil, lleva años acá en la sección. Bueno, una vida dentro. Sí, 42. Tratando de enfriar los buques. Exacto, eso es lo que tratamos de hacer acá. Y nos comentaba el capitán que cerca de entre 10 y 14 de estos refrigeradores por embarcación. Exacto. ¿Se chequean estos cada cuánto? Estos son de MECO 140 y 360. Que son los... son las más que tenemos en el... misilísticas. Claro, sí, son de los que más tenemos acá en la Armada. ¿Y esto cada cuánto se le hace un mantenimiento? Y ahora los mantenimientos se hacen de acuerdo al presupuesto que tenga cada unidad y de acuerdo al requerimiento de las unidades que están alistadas para hacer distintos operativos. De esto hablábamos, que hay un montón, pero cada uno a un área distinta del buque. Exacto. Estos están colocados en distintos contenedores, que cada contenedor son específicos de distintos sistemas. Tenés radares, tenés la parte de misiles, tenés la parte de radios 1, radios 2, cuarto de operaciones. Y bueno, y así son los distintos lugares que esto tiene que enfriar todo lo que es la parte electrónica, porque si no, con todos los equipos... Claro, entre el calor exterior más todo lo que levantan los equipos... Claro, sería... y los equipos aparte específicamente tienen una temperatura de rango de trabajo, o sea que con mucha temperatura no pueden trabajar. Entonces esto lo que hace es enfriarlo. Sí, como suma, el sistema que se implementó acá en los buques de la Armada, las corbetas y los destructores, son tipo MECO, y precisamente es como un mecano. Cada contenedor tiene un equipo particular y específico, sea de radio, sea de misiles, sea de comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esos contenedores propiamente dichos se quitan y se ponen de acuerdo al avance y a la actualización que se van manteniendo. ¿Por qué la denominación de MECO a esa embarcación? ¿Qué características? Precisamente ese es el origen del nombre, que se, digamos, es fácilmente de actualizar o modernizar, salvo lo que sea lo que es la parte del casco. El resto es, se arma en base a contenedores, que uno va con una grúa, la toma el contenedor, lo retira y pone un contenedor con una actualización, ya sea de comunicaciones, de misiles, de lo que sea.